Oficina de las moderadoras, dígame, ¿la atiende Genesi? Ajá. Vale, que no le parece bien que se haya muerto su personaje favorito. Un drama, desde luego. Claro, déjame consultártelo. No. Insultar a los productores no me parece el procedimiento más adecuado porque no les conoce nadie. ¿Pero ha probado insultar a los actores? Vale. Genial, pues un placer. Aquí le espero para moderar, borrar en realidad, su comentario. Gracias, que tenga un buen día. Ay, otro día de trabajo bien hecho. Primer comentario. Pone Pip sobre LOL si te ríes pierdes. Me reí más cuando se murió mi perro. Categorías, persona claramente amargada. Me siento identificada. A mí me parece muy divertido, LOL. ¿Qué hacen? Se encierran como en una sala durante mucho tiempo. Y se matan cómicos. Entre ellos. No, y no se pueden reír. Si se ríen, pierden. Pues mira, yo creo que si fuese a LOL ganaría, porque si la cosa es no reírse, yo no me reiría nunca. Yo te retaría a verlo sin que te rías. Yo me reí mucho. ¿Qué es la cosa que te pueden poner que te ríes sí o sí? Yo tengo una. Ya sé, hay un vídeo de un perro que hay un vaso de leche y una como que lo va a ver, pero se le cae la leche. Y cuando va a enfocar al perro, está el perro con toda la cara. Toda la cara llena de leche. ¡Ay, pobre! Pues yo hay un tuit, que es un meme, que dice, es un cojín de Hannah Montana con forma de bota. Ya sé. Entonces, una persona pone, yo de pequeño tenía este cojín y solía llenarlo de leche, beber la leche beber del cojín, leche cojín y luego estamparlo contra la pared y hacía un sonido muy fuerte. Categorías, trauma infantil. Humor. En YouTube comentan sobre el Club de la Lucha. Léelo tú que no veo, no llevo gafas. Caray. ¿Cómo pueden ser las dos primeras no hablar del club y la última que debes hacer si es tu primera vez en el club? Es imposible que alguien vaya nuevo por primera vez porque nadie le ha podido decir. Léeme el usuario que no lo ve. Uy, paisano tuyo. Uy. Coldo3925. Coldo3925. El Club de la Lucha es una película y que sepas que Edward Norton y Brad Pitt son la misma persona al final, por si no te has acabado la película. ¿Cómo puede ser que hay? Pues es el mismo debate. Jack sí que entraba en la puerta de Titanic. No entraba. ¿Has escrito tú la película? Pues cállate la boca. Se llama ficción. ¿Lo has entendido algo de lo que ha comentado Coldo 3925? Sí, porque esto es un ictus a la vasca, entonces yo esto lo entiendo. Vale. Yo no la he visto. Va sobre la velada de Ibai. ¿No la has visto? Pues es increíble. La podía protagonizar Jordi Wild todos los papeles. Y entre medias te meten como imágenes de penes subliminales. Y saldría el pene de Jordi Wild. Seguramente. Y diría, no cabría en la pantalla. Y diría, ¡ey, ey, ey, pequeña! No te preocupes, eres perfecta. ¡Ey, olvidona! ¿Dónde está mi abrazo? ¡Ey, olvidona! El siguiente comentario es en YouTube sobre Air. Usuario. Susie Anger Madness. Parece un hombre drag. La verdad es que no pasaría absolutamente darse una marca, desaparece, será por marcas que ya no existen, del mundo sigue. El comentario es así, no lo he leído mal. Si hueles a tostada y estás en medio de Gran Vía, es que te está dando un ictus, lo recuerdo. Entonces, esta persona, yo creo que estaba a punto de morir con ataque epiléptico y lo último que ha hecho es meterse en YouTube, escribir esto y ahora está fallecida. Pues un besito al cielo. Que en paz descanse. Para Susie and Her Madness. Susie and Her Madness está muerta ahora. Otro comentario de TikTok. Deja de inventar cosas, borracha. Y emoji de... Mira, esto es gente que seguramente han cogido como... Lo dice en el TikTok de alguien, ¿no? De alguien como nosotras, seguramente. Uh-huh. Y nos quiere desacreditar, porque a mí todo el mundo me pone en los comentarios. ¿Qué dices? ¿Estás loca? No sé qué. Ja, 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 ja. ¿Qué suerte tienes? Y es como, invéntate algo más guay, ¿no? A mí cuando me insultan, en plan, de estos comentarios
así en YouTube. ¿Cómo cosas... te imaginas escribiéndolos? Reprodúcelo. Mira, yo me lo imagino así, como con una taza así, llena de whisky, de absenta. Tienes el ordenador. He visto que desde hace 2 semanas no subes stories con esta persona. ¿No será que te ha traicionado y tú estás triste por eso? Con un sándwich con moho aquí. Sí. Te has vendido al sistema, porque ahora trabajas para esta marca y pintas en no sé qué discoteca. ¿No ibas tú tanto de antisistema? ¿Y por qué tienes un iPhone? Entonces a veces me ponen cosas en un comentario así que digo yo, ¿es verdad? A mí, ¿sabes qué me comentan? ¿El qué? Puro patriarcado. Nunca serás una mujer completa. ¡Ah! Con polla y teta. Eres un cosplay. Mira, si quieres contestar a algún hater, de estos comentarios largos que te ponen así, lo mejor que puedes hacer es comentarles, me vas a comer los... ¡No! ¡God! Porque les dejas desarmados completamente. Y si te responden, les pones otra vez, me vas a comer los... ¡No! ¡God! Y así hasta que te dejen de contestar o te bloqueen ellos. Es con J. No, con G. Si no sería cogones. No, es que claro, la G suena fuerte con la E y la I. ¿Qué? ¡No! Es con J, sí. Exacto. Perfecto. Hasta luego, barra baja look, pone sobre la que se avecina. Típico que mi madre me diga, mi útero es un vergel, soy una diosa de la fertilidad. Me pasa mucho. El comentario lo ha escrito Luc Loren. Ojalá. Sí. Y su madre es Dulceida y le dice todo el rato, mi útero es un vergel. Luc Loren, déjame dormir. Soy una diosa de la fertilidad. Pues siguiente comentario en TikTok que ponen, ¿seguiréis añadiendo temporadas de My Little Pony? Tienes 35 años, vete a la cola del INEM y búscate un trabajo. Lo ha puesto @acayenesi. Comentan en Instagram. Quiero actuar. ¿Dónde me apunto para castings? Comentario @acayenesi. Comentario @acayenesi. ¿Quién es la persona más rara que te ha escrito, en plan famosa? Soy una pringada LOL. Pues a mí el otro día vi en solicitudes de mensajes que me había escrito Omar Montes diciendo que yo le hacía mucha gracia. Y yo pensando, ¿pero se está riendo de mí o le hago gracia de verdad? No, yo creo que ni siquiera te escucha, que simplemente ve que soy un teletubby. Sí, y como que le produces unos estímulos visuales que probablemente a él le gusten mucho. Como los teletubbies a un niño de 3 años. Literal. Tú eres un teletubby. Gracias. De culpa mía, para Nicole y Gabriel, comentan. Buenas tardes, rogaría que pusierais Kukur, el pozo. Serie turca, me encantaría verla y me sale en Google que está, pero en España no. Emoji carita triste llorando, emoji carita triste llorando, emoji corazón partido, emoji corazón partido. Contexto, esta persona ha spameado por todos los posts de TikTok el mismo comentario. Hombre, es que si yo me pongo a pedir Prime Video, ponedme las temporadas de Gandía Sor y Hotel Glam porque no puedo vivir. Por favor. Gracias. Mira, me gusta este comentario porque me gusta la audacia, ¿no? Exacto. ¿Me la ponéis o secuestro a vuestros hijos? Pues sí. Dime un número. 346.018. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Un mail! Igual es tu despido, ten cuidado. A ver, está el jefe. Dice que en un post de TikTok sobre influencers, sobrevivir a las redes... Ese documental salgo yo, disponible para en vídeo. Vale, pues preguntan que qué es Fotolog. ¿Cómo que qué es Fotolog? Sí, sí, podemos resolver esa duda. Yo, la verdad que no... ¿No sabes lo que es Fotolog? No había nacido. Soy un viejo. Pues mira, aquí tengo una presentación. ¡Oh! Fotolog es una red social de los 2000, que era el Instagram de la época. Y con Fotolog, que era el MySpace que se usaba en España, nació la delusión en redes sociales. Porque tú podías subir una foto al día y eran fotos tuyas, y aquí nació el narcisismo. Uh-huh. Antes había salas de chat, que solo podías poner una foto de perfil. Y todo era por escrito, te metías en salas de juegos,
y era para frikis gordos que comen Doritos con granos. Pero aquí empezó el ponerte guapa, el no sé qué, no sé cuántos. Y claro, podías subir una foto al día y podías tener 20 comentarios. Pero si pagabas, ¿sí?, tenías más. Que mira, te digo, nadie pagaba porque en esta época decías, voy a meter la tarjeta y van a matar a mi abuela en internet. Y mira, las fotos, pues había... No había muchas poses, había 7. Estaba esta, esta... Lo mío. Con el flequillo por aquí, de emos. Esta. Lo bueno es que aquí no había community guidelines y podías subir cualquier circo que te imaginases. Ahora Instagram te lo quita todo. Claro. Pero aquí yo subía... Yo. Mejor ni lo digo. Y también era safe place para las chonis. Con el cubata, viniendo de la fábrica. Perfectas. Vomitando en la basura y sujetando el pelo a tu amiga. Y subían esa foto, o sea, tenían una oportunidad de subir una foto y subían esa. Exacto, tenías que elegir muy bien la foto que subías. Claro, es que... Mira, se hablaba también así, que ponías mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, icono, 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 que esto no sabías ni lo que era, ¿no? ¿Para qué usas tú esto? ¿Para nunca? Hashtag, que antes no se llevaba. Uh-huh. Y nada, eso, ya está. ¿Esa eres tú? No, es mi hermana que murió en el parto. Está hecha por ella. Oye, qué raro que en esta oficina solo tomamos el café nosotras. Ya. Estarán viendo los nuevos títulos de Prime Video. ¿Tú sabes lo que es John Wick? No. Yo tampoco. Juan Peluca. Es una película de un hetero. Uf, no, que nos se interesa. Venga. Pero lo que sí que nos interesa es Scream. Nos interesa mucho. Vi la 1 solo. La 1 es la mejor. ¿Y sabes por qué es la mejor saga de terror del universo? ¿Por qué? En Prime Video. Porque es la primera película que introduce los clichés del cine de terror dentro de la película. Le dice Ghostface, ¿cuál es tu película favorita de terror? Torrente. Ella. Yo pues, cuando salga hoy de la oficina, creo que me voy a ir a ver Madagascar. Sí. En Prime Video. ¿Quién te gusta más de Madagascar? Gloria. La gorda. Efectivamente. Es un hipopótamo. Es un hipopótamo. Pues a mí me encantan los pingüinos de Madagascar, que vienen de Madagascar, y que sepas que los 4 representan como una especie de enfermedad mental, ¿no? Uno es psicopatía, uh-huh, otro es autismo, otro, uh-huh, es síndrome postraumático. Presente. Skipper es un icono no binario porque en un capítulo se descubre que es mujer. Porque le hacen una prueba de ADN. También me gusta mucho la ardilla que está siempre con el rey Yule. ¿Qué habla como así? Soy pues, literalmente yo. Ahora han hecho un país por la película. Claro, les quedó tan bonito que ya se ha quedado. Sí. Y el león es el que menos interesa porque es el hetero. No, es Paco León, es el Luisma. Aida también está disponible en Prime Video. Pues Mamma Mía, también disponible en Prime Video. Es una película que sí que nos interesa porque es para gente queer. ¿Quién es el padre? Pues tú sabrás. Probablemente sea Bertín Osborne. Sea Cher. Cher. Chelo García Cortés. Chelo García Cortés. Tenemos Shrek también. Shrek. La mejor película del mundo. Punto. ¿Quién serías tú de los personajes de Shrek? A mí me dicen mucho que soy como el burro. Yo creo que también soy un poco como la tabernera. ¿No? Por razones obvias. ¿Qué te pongo, cariño? Hazlo otra vez, por favor. ¿Qué te pongo, guapa? Es Carlos Latre, ¿eh? Soy la José Mota de los pronombres. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este trabajo? ¿Te gusta? Bueno, pues a ver, la verdad que estoy bastante contenta. Y ojalá me pudiera quedar aquí más tiempo y me hagan como indefinida. No me cuesta para nada como levantarme y venir aquí a trabajar. ¿Y Esti? ¿Esti? ¿No? Se ha dejado aquí el café. No tengo. ¿Sí? No, aquí no es. ¿Sí? Chica, ¿para qué quieres saber mi nombre? Mira, si quieres llamar la atención, te vas a la Plaza del Sol a vestirte de Peppa Pig. Pero no me hagas el stalker porque ya tenía suficiente. ¿Tú ves que a mí me vas a asustar? Me stalkeas tú a mí y te stalkeo yo. ¿Que mire qué? ¡Mmm!
Y si te cuelgo la matas. Well.